5. Seis. Más profunda. Más profunda. Siete. Ocho. Nueve, 10. Profundo. De muy profundo. Profundo. Y ve ese momento. A esa escena. Donde tu espíritu sabio. Y dime, Israel, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Todos los detalles, todos los aspectos son importantes, las emociones, los sentimientos. Cuéntame qué está pasando ahí. Siento miedo. Me hablas más fuerte para escucharte bien. Hay gente llorando. ¿Y por qué lloran, Israel? ¿Qué está sucediendo? Se perdió alguien. Se perdió a alguien. ¿Algún niño? ¿O es un adulto? Se perdió una niña. ¿Y tú cuántos años sientes que tienes ahí? Soy pequeño. ¿La gente que llora te asusta? ¿Hay algún adulto ahí que te acompañe, que te puedas sentir protegido con él? Huele a chocolate. ¿Huele a chocolate? No, la casa. Es una casa chiquita.
¿Ahí vives? Bien. ¿Y cómo te llamas ahí? Una señora me lava de las manos, pero me están sudando. Una señora me agarra de las manos, me están sudando. ¿Y esa señora es tu mamá? ¿Quién es? Sí, siento que es algo mío, pero bien, es algo. Me está apretando mucho la mano. Me aprieta la mano. ¿Te aprieta mucho la mano? Y tiene unas perlas. Como si estuvieran velando a alguien, pero no hay nada. Unas velas como si estuvieran velando a alguien, pero no hay cuerpo. No hay nada. Ajá. La gente. Están a. Ay, son dos metros de mí, es muy pequeña. La casa es muy pequeña. Están murmurando cosas y son. Dicen que. Dicen que no va a descansar. Están murmurando cosas que no va a descansar. Sí. En la casa hay un señor que está fumando. Así es mi papá. En la casa está un señor fumando, es mi papá. ¿Y esa mujer que te aprieta la mano? ¿Te quiere? Me aprieta la mano con miedo. Con miedo. Están todos de negro. Como, están de negro. Como sufriendo que se haya muerto alguien, pero esperando que regrese. Están no hay nadie. Están velando. Okay. Están nada más ahí parados. Y hay señoras con el rostro tapado. Hay señoras con el rostro tapado. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Observa cómo te llaman, qué nombre tienes. Nombre. Dijiste mi suéter tiene un nombre. Arturo. ¿Y cuántos años tienes, Arturo? 6 años. Arturo, ¿quién se perdió? Ana se perdió. ¿Y Anita, qué es de ti?
¿Es tu hermanita? ¿Estás triste por ella? Llora todo lo que tengas que llorar. Permite que salga ese dolor. Se perdió o alguien se la robó. Se la llevaron. ¿Y cuántos años tiene Anita? 9 añitos. ¿Me repites eso en voz más alta? No pude hacer nada, no, claro que no, porque eres un pequeño de 7 años. Apenas eres un pequeñito, no podías hacer nada. La tenía de la mano y se la llevaron. Y me dejó solo. Observa los ojos de Ana y dime si estarán presentes en la vida actual de Israel. Siento que me estoy cayendo. Yo te acompaño. Yo estoy contigo. ¿Qué está pasando? Tengo coraje. Necesito. La extraño. Arturito, ¿y quiénes se la llevaron? ¿Tú sabes? ¿Quiénes se la llevaron, Anita? Una mujer. ¿Y esa mujer cómo se llama? ¿Tú sabes? Le dicen Juana. ¿Le dicen Juana? Mi mamá lo dejó en la casa porque cuando tu mamá los deja solos en la casa para comprar leña, ¿entra Juana y se la lleva? Estaba jugando. ¿Estaba jugando? Vamos a jugar. Estábamos jugando.
Me veo muy feo. ¿Cómo? Me veo muy feo. Ella me veo muy feo. ¿Juana te ve muy feo? Sí. ¿Quién es Juana? Es una loca. ¿Es una loca? No, parece que está loca. Parece. No le damos caso. Parece que está loca. ¿Y Juana se lleva a tu hermanita? Sí, estamos jugando. Y me iba a llevar a mi jaló. ¿Te iba a llevar a ti también, te jaló? Me dobló mi brazo y... Me dobló mi brazo. Y a la mano se envió, pero se la llevó. Pero se la llevó. ¿Y por qué las personas están vestidas de negro? No la encuentro. No la encuentran. La están buscando, pero no la encuentro. La están buscando, pero no la encuentro. Dejó una muñeca en la calle. Dejó una muñeca en la calle. Y ya no encontraron nada más. ¿La encontraron muerta? No, no está. No está. No está. Okay. Posiblemente la tenga escondida Juana y al rato regresa Arturo. Adelántate un poco en esa vida y vamos a ver qué sucede con tu hermanita. Adelántate un poco. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Y dime qué está pasando. ¿Me hablas en voz alta para escucharte mejor? Estoy con mi papá. Estoy con mi papá. ¿Y ahora cuántos años tienes, Arturito? Tengo 15 años. ¿Y qué está sucediendo? Estoy trabajando con mi papá. Estoy trabajando con mi papá. ¿Y en qué trabaja tu padre? En la mina. En la mina. ¿Qué años sientes que es ahí? Hay un periódico. Ahí está la hoja donde nos pagan. Me pagan dos reales. ¿Te pagan dos reales? ¿Es un buen dinero? Bien. ¿De qué nacionalidad eres, Arturo? Mexicano. Mexicano. ¿Y qué vas a comprar con esos dos reales? Zapatos. Bien, excelente.
¿Y qué pasó con Anita? Esta. Esta. ¿Nunca regresó? No, está enfermo. ¿Tu papá está enfermo? Sí. El papel se llama. El papel se llama. ¿1902? Sí, dos o tres, no veo bien. 1902. No veo bien. Me duelen los ojos. Me duelen los ojos. ¿Estás enfermo de los ojos? Me dijo papá que no. Me dijo mi papá que no me talle los ojos. Que no me talle los ojos. ¿Es por lo que trabajan ahí en la mina? Sí. ¿Y qué es lo que trabajan ahí, Arturo? Sacan plata. ¿Cómo? Sacan plata. ¿Y eso afecta la vista? Hay una piedrita negra. ¿Hay una piedrita negra? Sí. Está pegada con la plata. Está pegada con la plata. ¿Y eso es lo que hace daño a la vista? Es carbón. Es carbón. Me pican los ojos. Me pican los ojos. Mi mamá. Sí. Mi mamá está embarazada. Mi mamá está embarazada. Sí. Mi papá me quiere mucho. Mi papá me quiere mucho. ¿Eres un hijo muy trabajador? Sí, pero mi papá no es feliz. Mi papá no es feliz. No. ¿Por qué no es feliz, Arturo? ¿Tú sabes? Sí. ¿Por qué no es feliz? Porque quiere mucho a mi hermana. Mi hermana no aparece. Porque quiere mucho a mi hermana y mi hermana no aparece. No. Mi papá está enfermo. ¿Mi papá está enfermo? Sí. Vivimos se llama San Clemente. San Clemente, ¿ahí viven? Sí. ¿Y eso en qué parte está, Arturo? Es Pachuca. Pachuca. ¿Y qué pasó con esa mujer loca, con Juana? ¿La encontraron? No. Bien. Dice mi papá que hay muchos. Ay, se la pudo haber llevado. Pero no tiene dinero para buscarla. No tiene dinero para buscarla. ¿Son muy pobres? Mi papá apenas pagó el terreno de la casa. ¿Apenas pagó el terreno de la casa? Con lo que yo veo. Y con lo que yo gano, comemos. Sí. Eres un buen chico, Arturo. ¿Tanto? ¿Por qué no tanto? Quisiera ser más por eso de mamá. Sí.
sé, yo sé, pero estás haciendo un buen trabajo. Observa los ojos de tu madre y dime si están presentes en la vida actual de Israel. ¿Y quién es? ¿Esos ojos están presentes en la vida actual de Israel? ¿Quiénes son? ¿Es Eva? Adelántate un poco más en esa vida, Israel. Adelántate un poquito más y revisa qué sucede. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué está pasando, Arturo? Ya no está mi papá. ¿Ya no está mi papá? ¿Ya murió? Sí, se fue. ¿Se fue? No entendí eso, Arturo, ¿me puedes decir? Murió. Murió. No me gusta. No me gusta decir morir. No me gusta decir morir, por eso dices ya se fue. Bien. Ahorita te vas a dar cuenta que la muerte no existe. Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? 25. 25 años. ¿Y ya te casaste? No. Tengo un hermanito. Tengo un hermanito. Va a cumplir 10. Va a cumplir 10 años. Yo no, ya no trabajo en la mina, me lastiman los ojos. ¿Sigues trabajando en la mina? No. ¿Te lastimaste los ojos con tanto calor? Sí. Estoy en una tienda. Estoy en una tienda. Me gusta mucho la tienda. ¿Te gusta la tienda? Bueno, huele fuerte. ¿Huele rico? Sí. ¿Y a qué huele? Huele a piloncillo. ¿Huele a piloncillo? Chocolate. A papel de estraza. ¿A papel de estraza? Café. A café. ¿Y esa tienda tan bonita de quién es? Es un señor español gordote. ¿De un señor español gordote? Sí, me dice muchas groserías. ¿Te dice groserías? ¿Pero qué? ¿No te dice hostia? Sí. Pero te quiere. Nunca me descuenta nada. Nunca me descuenta nada. No. Y de repente te comes el piloncillo. ¿Verdad? ¿Te da? Los viernes me regala. Los viernes me regala. Me regala chocolate. ¿También una barra de chocolate? Frijol. Me regala carbonato. Carbonato. Sí. Me gusta un... Le gusta mucho. Los puros. ¿Le gustan los puros? Sí. Pero eso debe valer muy feo.
Sí. Pues en latino no huele tanto. Bien. Hay mucha. Ya tiene piso de madera. ¿Y esa tienda en qué pueblo está? Es Pachuca. Es Pachuca. ¿Y tu hermanito va a la escuela, Arturo? Sí, yo le Yo le doy dinero. dinero. ¿Y la salud de mamá cómo es? Es bueno, pero enojó mucho. ¿Trabaja mucho? Se enoja mucho con mi hermano. Se enoja mucho con tu hermano. Yo lo quiero mucho. Arturo, observa los ojos de tu hermanito y dime si están presentes en la vida actual de Israel. ¿Y quién es? Erika. ¿Quién? Erika. Eric. ¿Y quién es Eric? Mi amigo Eric. Uno de tus mejores amigos. Bien. Ahora adelántate en esa vida. Y dime, ¿qué sucede y cuántos años tienes? Contaré del 1 al 3 y te adelantas un poco. 1, 2, 3. ¿Ya creció? ¿Qué hace? ¿Trabajas? ¿Y cuántos años tienes ahí, Arturo? ¿35? ¿Y ya te casaste? ¿Y mamá cómo está? ¿Ya se fue también? El año pasado se fue. Es que a ti no te gusta decir la palabra morir, yo recuerdo. Bien. Sí, tienes razón, es fea esa palabra. No quiero que mi hermana está muerta, solo que se fue. No quiero pensar que mi hermana está muerta, solo que se fue. Bien. Y dime, Arturo, a tus 35 años, ¿qué has logrado? El señor de latín, el señor Agustín, me prestó reales para comprar un terreno. Don Agustín, el gordote de la Sí. tienda, te prestó para tu terreno. Mira, te estima mucho. Me dijo que antes de que su hijo se quedara con la tienda. Te dio para tu terreno. ¿Te prestó? ¿Su hijo no es bueno? No me quiere. ¿No te quiere? Lo que ve que don Agustín tiene muchas cosas. Es que está celoso. Observa los ojos de ese hijo de don Agustín. Y dime si están presentes en la vida de Israel. Uy. ¿Están presentes esos ojos en la vida actual de Israel? Sí.
¿Y quién es? Se llama Lucina. ¿Y quién es Lucina? Mi suegra. ¿Tu suegra? Mira lo que es la vida, te viniste a encontrar ese hijo del español como suegra ahora. Y no me quiere. ¿Es la mamá de Rosario? Sí. Bien. ¿Y ya te compraste tu terreno? Es bonito. No hay nada. ¿Cómo no? La tierra, que debe ser hermosa. Y Pachuca es un lugar muy bello. Muy frío. Muy frío. ¿Estás contento con tu terreno? Bien, excelente. ¿Y tu hermano todavía no se casa? Se va a casar. ¿Ya se va a casar? Bien. ¿Él es feliz? Fue a la escuela. ¿Fue a la escuela? Sí. ¿Se graduó? ¿Y qué fue lo que estudió? Es abogado. Es abogado, mira qué bonito. ¿Viste bien? ¿Viste bien? ¿Vive contigo? En la casa de mamá. En la casa de mamá. Ya se va a casar también. Ya se va a casar y se va a ir. Bueno, es que él es feliz. Adelántate un poco más en esa vida. Y dime, Arturo, ¿dónde estás y qué está sucediendo? Me siento un poco mal. Me siento un poco mal. Mal aquí. ¿Estás enfermo? No. ¿Te sientes mal del corazón? ¿Como por decir que estás triste? ¿Y por qué estás triste? Ay, mi hermano se fue a vivir a otro lado. ¿No se fue a vivir a otro lado? Se fue a vivir a otro lado. Ok. Don Agustín está muy enfermo ya. ¿Don Agustín está muy enfermo? Es que ya está muy viejito. ¿Y tú qué edad tienes ahí, Arturo? 40. 40 años. Ya no voy a tener trabajo tampoco. ¿Ya no voy a tener trabajo tampoco? Tengo miedo. ¿Tengo miedo? Tiene... Don Agustín tiene una máscara. ¿Don Agustín tiene una máscara? Sí. Es aire. Ah, es aire. Aire. Oxígeno. Sí. Le cuesta trabajo respirar por fumar tanto puro, seguramente. Tiene una crema en la cara. ¿Tiene una crema en la cara? Terrible. Se ve terrible. No me gusta. Se ve blanco. No. Se ve blanco por la crema que se pone. Sí. Tiene heridas. Tiene heridas.
Tose muy feo. Y tose muy feo. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se quemó o algo así? No. Me dijo un doctor que... dijo que tiene... tiene mal un riñón y la carne se le podre. Y como tiene mal un riñón, ¿se le está afectando la piel de su cara? Sí. Tiene los pies muy feos, huelen mal. ¿Huelen mal sus pies? Sí. ¿También están afectados? Sí. Pobrecito. Sí, pobrecito hombre que fue tan bueno contigo. Arturo, quiero que hagas un puente a la vida actual de Israel y revises por qué a Israel le genera repugnancia. No le gusta la pintura en el rostro. Bien. Me da miedo, no es. Me da miedo. No lo recuerdo cómo es. No, las cejas. Su semblante. No lo recuerdo cómo es. Me da miedo, ¿no? Tener a alguien cerca y no poder reconocerlo. Tener a alguien cerca y no poder reconocerlo. No. No me siento cómodo. No me siento bien. No. Siento que algo oculta. ¿Algo oculta? ¿Don Agustín? No. ¿Quién? Las personas que se ven. Ah, bien, ok. Israel, ahora entiendes, ahora sabes de dónde viene el que no te guste la pintura, ni el rostro, ni los mimos, ni los payasos. ¿Te das cuenta, Israel? Integra toda esa información en tu mente y en tu corazón. Intégralo porque desde este momento va a dejar de afectar la vida de Israel. Ahora sí, adelántate un poco más, Arturo. Adelántate un poco más en esa vida. Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuántos años tienes? 42. ¿Me repites? 42. 42 años. ¿Y qué está pasando ahí? Estoy muy enojado. Estoy muy enojado. ¿Y por qué estás tan enojado?
de don Agustín me trata muy mal. El hijo de don Agustín me trata muy mal. Dice que no estudie. ¿Qué te dice? Que no estudie, que no sé nada. Me dice que yo no estudié y que yo no sé nada. Y me da mucho coraje. Me avienta las cosas. ¿Te avienta cosas? Sí. Me trata mal enfrente de la gente. Y me trata mal delante de la gente. Congela esa imagen. Israel, congela esa imagen. Y dime, ¿qué semejanza tiene con la vida actual de Israel? Me obligo, me siento obligado a saber más que los demás. A resolver más que los demás. Así es. Saber más. Resolver más. A saber más y a resolver más. Así es. Y necesito saber todo. Y necesito saber todo. Siempre. Siempre. Me siento mal cuando me preguntan algo y no lo sé. Ahora te das cuenta de dónde viene Israel. Bien, integra toda esa información en tu mente y en tu corazón, porque desde este momento eso cambia. Desde este momento eso cambia. Y ahora, Arturo, adelántate un poco más en esa vida. Y dime, ¿qué está sucediendo? Me sigo sintiendo mal. Me siento mal. Mi hermano no me habla. No me llega ninguna carta. Tampoco me escribe, no me llega ninguna carta. Tiene mucho dinero, pero no me importa. Tiene mucho dinero, pero no me importa. Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. ¿Él te ayuda económicamente, Arturo? No sé. ¿Y tu salud cómo es? Me siento bien. Me siento bien. ¿Y te casaste? Hay una muchacha que me gusta. ¿Hay alguien que te gusta? Sí. ¿Y no la haces tu novia? Mi patrón me hizo quedar mal en frente de ella. Mi patrón me hizo quedar mal en frente de ella. El hijo de don Agustín. Me empujó con un costal. Me empujó con un costal. ¿Y te caíste? Sí. Hiciste el ridículo delante de ella, ¿cierto? Israel, congela esa imagen. Congela esa imagen y observa desde afuera, desde lejos. Y dime si tiene alguna semejanza en la vida actual de Israel. Sí. No me gusta, no me gusta. Todo lo que hago, necesito hacerlo bien, aunque me tarde.
Todo lo que hago necesito hacerlo bien aunque me tarde. Sí. No puedo quedar mal en frente de nadie. No puedo quedar mal en frente de nadie. Nunca. Por eso es que te exiges tanto, ¿cierto? Lo estás haciendo muy bien, eso. Desde este momento ya nada va a ser igual. Integra toda esa información en tu mente y en tu corazón. Porque desde hoy eso cambia. Ahora, Arturo, vete al momento de tu muerte. Ubícate ahí, al final de esa vida. Y dime, ¿qué está sucediendo? Hay poca gente. Yo mismo vendí mi terreno para pagar mi caja. Vendiste el terreno que compraste con los reales que te prestó don Agustín. Sí. Para tener tu caja. Eras un hombre muy previsor, ¿cierto? ¿Eso te entristece, Arturo? Mi vida fue más triste que mi muerte. Mi vida fue más triste que mi muerte. ¿Ves tu cuerpo ahí? ¿Cuántos años tienes cuando mueres? 47. Moriste muy joven, Arturo. ¿Te enfermaste? Viruela. Viruela. ¿Y quién está en tu sepelio? Los amigos de la mina. Los amigos de la mina. Un accidente. Le cortaron su piecito. ¿Le cortaron su piecito? Ahí está contigo acompañándote. Bueno, acompañando a tu cuerpo porque tú no estás ahí. Dime algo, Arturo, ¿te desprendes con facilidad? Sí. Nada en mi vida fue para siempre. Nada en mi vida fue para siempre. Eso siempre lo entendí. Eso siempre lo entendí. ¿Te desprendes con facilidad de tu cuerpo, Arturo? ¿Te sientes libre? Sin dolor. Sin dolor. Solo me queja. La gente que de verdad me quiso. Ahí está contigo la gente que en verdad te quiso. ¿Eso significa que ya vas hacia la luz o ya estás en la luz? Ya estás en la luz. ¿Y qué sientes de estar ahí en la luz? Algo que nunca sentí. Algo que nunca sentí. ¿Y qué es eso? Calor en el cuerpo. Calor en el cuerpo. La brisa. La brisa. Estoy tocando la mano de mi hermana. Ahí está Ana. ¿La quieres abrazar? Tiene la mano. Ella me tiene de la mano. ¿Te das cuenta, Arturo, que la muerte no existe? Ella te está esperando ahí.
¿Y quién más está ahí? Solo ella. ¿Estás feliz de verlo? ¿De ver a tu hermana? No puedo con tanta felicidad. No puedo con tanta felicidad de verla. Llénate de esa alegría y toma la mano de tu hermanita. ¿Te sientes bien? ¿Me repites eso? Apenas puedo contener el aliento. Tanto tiempo sin verla. Arturo, dime si Ana está en la vida de Israel. No. No. ¿Va a estar? Creo que sí la voy a alcanzar. Creo que sí la voy a alcanzar. ¿Qué significa eso? Escucha con tu corazón. Me dice algo, pero no lo entiendo. Acércate y escucha con tu corazón. No habla. No, no habla porque ella no necesita hablar. Se comunica por medio de pensamientos. Y tú también. Espero que no te estás dando cuenta. Le entiendo muy poquito. Le entiendo poquito. Dime qué es lo poquito que entiendes, yo te ayudo. Hay que esperar. Y cuando haya tiempo. Y cuando haya tiempo. Arturo, en esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Israel? No toda la gente. No toda la gente es mala. No toda la gente es mala. Ni toda la gente es buena. Ni toda la gente es buena. Pero para confiar hay que esperar. Pero para confiar hay que esperar. ¿Es el mensaje que te dio Ana? ¿Le quieres decir algo más a Israel, Arturo? Que se cuide.
que se cuide. La enfermedad es terrible. La enfermedad es terrible. Es la peor manera en la que se puede despedir de la vida. Es la peor manera en la que se puede despedir de la vida. Aprovechando de esa dimensión de luz donde te encuentras, Arturo, ¿quisieras pedir autorización a la luz de retirar esas enfermedades que hoy aquejan el cuerpo físico de Israel? ¿Quieres pedir autorización para que hoy retires eso? Sí. Entonces hazlo. Para que hoy te lleves el ácido úrico, la hipertensión y las migrañas. Israel, con tu mejor intención para que Arturo se lleve eso. Arturo, ¿ya autorizaron? Excelente, muy bien. Israel, ya escuchaste, ya autorizaron. Entrega esas enfermedades que están dañando tu cuerpo, tu salud, entrégaselas a Arturo para que él las transforme en luz. ¿Ya las retiraste? Sí. Excelente, muy bien. Israel, ¿le quieres pedir algo más a Arturo? ¿O solo darle las gracias por todo lo que te enseñó hoy? Solo quiero decirle que gracias por haber compartido la visión de su vida. Por haber compartido la visión de su vida. Bien, entonces dale las gracias por eso. Arturo, ¿quieres retirar esos recuerdos que son tuyos, esas experiencias de vida, de su mente, de su cuerpo, de su energía? ¿Eso que te corresponde a ti lo retiras? Sí. Bien. Entonces llévate eso. Él tenía ciertos comportamientos, Israel, dados a esos recuerdos tuyos, a esa vida. ¿Ahora lo liberas de ellos? Sí. Excelente, muy bien. Retira todos esos. ¿Ya está? Ya. Bien. Bueno, Arturo, yo me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz.
Que la paz del universo te acompañe siempre. Israel, despídete de Arturo y dale las gracias una vez más por todo lo bueno que hizo hoy por ti. Dale las gracias y siéntete muy feliz porque de hoy en adelante nada será igual. Hoy serás un hombre libre, diferente, positivo, entusiasta, feliz. Israel, ¿estás lista para regresar? Sí. ¿Estás listo para regresar o algo se nos anda pasando? ¿Estás bien? Ahora quiero que te envuelvas en una luz blanca todo tu cuerpo. Envuelve esa luz como la de Arturo de allí donde está. Envuelve todo tu cuerpo en luz blanca. Envuélvela completa, completa, todo tu cuerpo. Desde los pies hasta la cabeza. Y siente ese calorcito en el cuerpo. Esa alegría, ese amor, esa paz. ¿Ya está? ¿Y cómo se siente, Rey? Fino como aire. ¿Te sientes bien? Excelente. Ahora yo contaré del 1 al 5, pero antes de hacerlo para que vayas regresando poco a poco, quiero que revises que tus chakras estén balanceados. Aquí tenemos un chakra balancea, llena de luz y protege con luz blanca. Balancea, llena de luz y protege con luz blanca. Balancea, llena de luz y protege con luz blanca. Balancea, llena de luz y cubre con luz blanca. Balancea, llena de luz y cubre con luz blanca. Balancea, llena de luz y cubre con luz blanca. Ve al chakra base que está a la altura de los genitales. Balancea y cubre con luz blanca. Y dime si hay en tu cuerpo alguna sombra o está totalmente blanco. Bien. Excelente. ¿Estás listo para regresar? Bien. Contaré del 1 al 5 y irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Cuando llegues a casa dormirás profunda, profundamente. Y conforme vayan pasando los días notarás los cambios. Te sentirás feliz, entusiasmado, lleno de nuevos proyectos, revitalizado. Sabrás poner límites y delegar obligaciones y responsabilidades. Sabrás delegar responsabilidades. A partir de este momento todo será diferente en completo equilibrio y amor para ti. Dos, estamos regresando.
cada vez más alerta, pero sobre todo muy contento de que hoy empiezas una segunda etapa en tu vida. Tres, seguimos regresando, cada vez más alerta, y empiezas a flotar. Toda la pesadez se va, fuera, ya no la necesitamos. Toda esa pesadez se va, fuera. Y empiezas a flotar y te sientes muy ligerito. Seguimos regresando, dueño de tu mente y de tu cuerpo. Muy contento, muy feliz con toda esa información integrada de tu corazón y tu mente. Cinco, despierta. ¿Y cómo te sientes? Más ligero. ¿Sí? ¿Más ligero? Pues es que andabas cargando cosas ahí que no te correspondían. ¿Qué es lo que recuerdas, César? Siento como... de este tamaño así. ¿Cómo? Un nudo de este tamaño. No sé, es un entrelazado de muchas cosas negativas. Soy de mal. A ver, vuelve a repetir eso porque es tan importante para mí entender. Era un... bueno, corporalmente sentí... Ajá. El enojo. La sí. Ira. La desesperación. ¿Sentiste en tu cuerpo la ira, la desesperación, el enojo? Ajá. ¿Qué más? Pero en un cúmulo. Un cúmulo. Como una bola de tanta cosa. Ajá. Cuando alcancé a ver que estaba ahí, un cuerpo, pues. Este dijo que sí estaba en la luz o en la oscuridad. De arriba estaba viendo su cuerpo, bueno, no era el mío. Pero, estabas viendo el cuerpo de Arturo. Pero muy borroso. Ajá. Como si ya fuera, estuviera atrás de una... cristal. Ajá. Ya no podía penetrar y ver, pues, un cristal opaco. Ajá. Pero los recuerdos los sentía míos. Y cuando le pido le preguntamos si, si ya se estaba listo para irse, si ya. Que si ya estaba en la luz. Ajá. Se fue todo. Se fue todas esas emociones que sentías. Era como estar cargando un costal. Que no era tuyo. Muchas cosas. Encontrar una bombita de tiempo, sí. Era una bomba de tiempo. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad que sí? Sí. Ahora sí, sí, ya sí. Entiendes muchas cosas. Dime una, la principal que entiendes. Algo me habían comentado mis hermanos de que nosotros con nuestras acciones acumulamos cosas buenas y cosas malas. Entonces tengo entendido que un poco fue de lo que tenía impregnado de esa persona y la otra mitad es mía. ¿No? Que al fin y al cabo son la misma. Exacto. Entonces, como usted dijo, hay que ser todo de la luz y en el bien para
para no acumularle cosas en determinado momento yo a otra persona con la que comparta, no sé, algo. No. Entonces vamos a hacer el bien, ¿verdad? Es muy importante. Como dijo mi abuelo en el rancho, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Eso es muy Pero empezando por los nuestros, ¿no? importante. El que tenemos más juntos. Para el que tenemos aquí a un ladito. ¿Verdad que sí? Bueno, te voy a preguntar, ¿quisieras compartir esta sesión, esta experiencia con otras personas? ¿Sí lo quieres hacer? ¿Qué mensaje les darías? Pues que yo, pues ahora sí que yo no soy muy muy religioso que digamos, ni estoy cada 8 días en la iglesia, ni mucho menos, pero tengo una cosa muy clara. Y bien importante que hay un Dios o una inteligencia superior que, un ser superior que nos está viendo. Y que pues ahora sí que todo lo que hacemos es reflejo y en lo que nos vamos a convertir. Si yo tengo, si tuve o tengo la enfermedad del ácido úrico es porque en otro tiempo de esta vida me pasé a la raya con ciertas vicios, porque es lo que se llama vicios. Entonces para toda acción corresponde una reacción. Entonces si hacemos cosas buenas es lo que vamos a recibir. Nos dedicamos a hacer cosas malas para nosotros, hasta para nosotros tiene repercusiones, y si hacemos cosas malas para los demás, pues obvio que nos esperan cosas ¿Verdad? Peor. Así es de que bueno. Qué bonito eso que acabas de decir. ¿Qué fecha es hoy? malas. 30 de julio de 2014. Y vienes desde. Querétaro. Desde Querétaro. Muy bien. Quédate ahí un segundito para que se Sí. me. ¿Cómo cuánto tiempo crees que estuviste allí? Me aparecieron horas, ¿Horas? días. Ah, días. No, bueno.